En los juegos inaugurales de la fecha arrancó con el triunfo del Deportivo Paranaense del profesor Monchi Rotella de la categoría 8 años, donde ganó por walkover ante Pablo Rojas. En el segundo duelo, el equipo de Sport Carolina enfrentó al equipo del Enteros Unidos del barrio San Rafael, donde en la primera situación de avance apareció por derecha Lucas Zamudio. Este transportó ese balón, llegando al área, disparó para poder abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Sport Carolina. En otra recuperación del albiverde de Sport Carolina, carga al porterito arriba, donde Dylan Bogarín imprime la corrida punteando ante la salida del arquero y convierte de esta manera el 2-0 del equipo de Sport Carolina. En otra acción, presiona la zona del área al albiverde, donde Lucas Zamudio define para poder aumentar su cosecha de goles para el 3-0 del placar para el conjunto de Sport Carolina. En el segundo tiempo, Lenteros intenta salir con el portero, lanza ese balón donde recupera el albiverde y otra vez Lucas Zamudio remata y concreta el cuarto gol del Sport Carolina. Lenteros reacciona en los minutos finales, donde Lucas Román acortó la distancia, culminando así con la victoria del equipo de Sport Carolina en esta fecha. Hola, ¿cuál es tu nombre completo? Dylan Renato Díaz Curra Pereira. Bueno, entraron con todo hoy para ganar el partido, ¿no? Yo... ¿A ti te voy? Sí, metí gol y... ¿A quién le querés dedicar? ¿Tu mamá, tu papá? A mi mamá y a mi papá. Bueno, ¿te gustó jugar el partido hoy? Sí. Bueno, listo, felicidades. ¿Vos, tu nombre cómo? Me está Josué Zamudio Leiva. Bueno, vos metiste gol también, ¿no? Sí. ¿Dos goles metiste? Tres goles metiste. Sí. Bueno, ¿a quién me dedicaste goles? A mi mamá y a mi papá. Listo, felicidades. En el tercer duelo, los equipos de San Antonio de la categoría C8 enfrentó a San José Futsal y por la similitud de las casacas, San Antonio se colocó los chalecos, donde arrancó sorprendiendo con el disparo de Mateo Ramírez para anotar el 1-0 transitorio del elenco de la Celeste. En un tiro de esquina lanzan el área, donde cabecean y cae en los pies de Pablo Riveros para colocar de esta manera el segundo del equipo de San Antonio. En el segundo tiempo atropella con el remate Pablo Riveros, coloca así el tercero del equipo de San Antonio, donde volvió nuevamente a presionar arriba junto a su goleador Pablo Riveros, anota, remata y anota el cuarto gol para el elenco de la Celeste. Pablo otra vez aparece empujando ese balón y anotar el quinto gol. Enzo Núñez escapa y dispara para colocar el sexto gol del equipo de San Antonio, donde Federico López sentenció la goleada en esta primera fecha con la victoria del equipo de San Antonio. ¿Cómo es tu nombre? Isaía. ¿Cuántos años vas a tener? 6. 6 años, ¿te gusta jugar fútbol? Sí. Y bueno, ¿ganaron hoy, verdad? Sí. ¿A quién me dedicas el triunfo? Le pasé a Aniel y metió. Bueno, listo, felicidades entonces. Listo, ¿vos tu nombre? ¿Otro? Moisés. ¿Cuántos años tenés? 5. Bueno, ¿ganaron el partido? ¿Eh? Sí. ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi mamá, a mi papá, a mi abuela y mi compañero. Listo, felicidades a vos. ¿Otro? ¿Tu nombre? Mateo. Bueno, Mateo, gran partido, ¿eh? Sí. ¿Cuánto gol metiste? ¿Cuánto gol metiste? ¿Te acuerdas? Uno. Uno, bueno, ¿a quién le dedicas el triunfo? A mi mamá. Listo, felicidades. ¿Vos tu nombre? Abuela. ¿Vos puedes hablar, querido Noel? Igual, yo jugué en la cancha, creo. Ahora cambiaste ya. ¿Te gusta jugar en la cancha ahora? Sí. Bueno, ¿a quién le envías saludos? A mi papá y a mi mamá. Listo, felicidades. ¿Vos? ¿Nombre? Pablo. Bueno, Pablo, ¿cuántos goles tienes? 4. Cuatro. ¿A quién le dedicas? ¿Qué? ¿A quién le dedicas? A mi papá. Listo, felicidades, Pablo. ¿Vos tu nombre? Samuel. Bueno, Samuel, gran partido de ¿no? Gracias. ¿A quién le dedicas? A mi mamá. Listo, felicidades. Gracias. En el partido de padres, el equipo de San Lorenzo enfrentó a Ciudad Nueva, donde comenzó armando la jugada de contra el equipo de San Lorenzo. Este toca en la zona media, conectando el pase para que Eduardo Rojas defina y anotara de esta manera el primero para el equipo de San Lorenzo. En el segundo tiempo, la tricolor sale junto a Lucio lanzando ese balón, donde generan y por derecha se mete arriba y aparece Gustavo Caballero para poder colocar la paridad de juego del 1-1 para el equipo ciudense. En la recta final
final. Gana un penal San Lorenzo y se encargó Gabriel Ruiz para poder sentenciar el triunfo de San Lorenzo, quien ganó en esta primera fecha de la categoría padres. Gran partido del equipo de San Lorenzo participando dentro de este torneo de padres. Le toca a usted defender los colores de San Lorenzo y lo hicieron bastante bien hoy en su debut. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarle y la verdad un lindo partido, un encuentro entre amigos y gracias a Dios comenzamos con el pie derecho, con un resultado positivo. Bueno, papá, casi la mayoría y vecinos. Sí, eso todos somos, como todo papá, la comisión también de San Lorenzo y todo vecino. Gracias a Dios tenemos un buen grupo, eso es lo importante. Listo, felicidades por ti. Gracias, buenas noches.